No va a ser un paseo, ¿vale? Vale, deja caer el vestido. Me dirijo a hacerme la espalda. La madre que me parió. Nací preparado. No, en realidad no. ¿Por qué tengo los ojos hinchados? Bueno, estoy flipando. Nada más queda la rabia. ¡Achis! ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Desde Club Megatrix. Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. Eso que acabáis de ver es el diseño que me voy a hacer ahora en unas horas en la espalda. Son las 7 de la mañana y he descansado bastante bien. Ayer me pegué el viaje de Coruña a Barcelona y fue un día duro y largo. Pero me fui a dormir a las 10, ahora me he despertado a las 6 y media y empiezan los rituales de iniciación para luchar contra la serpiente, sumergirme en el caos, la creación del cosmos. Se me pone así como morcillona, ¿sabéis? Además estoy aquí con mi amigo Totoro, mirad. Totoro. Totoro. ¿Veis? Es mi amigo, os lo dije. No le puede importar menos. Este perro no es homicela. Estaba para el Totoro. Es broma. Te quiero, bro. Totoro, me mola tu blackout. ¿Dónde te lo hiciste? Cuéntame, ¿te lo hizo el Hood? No, no hay más bolas para ti. No puedes comer más, estás muy gordo. No, no busques por allí. Por allí tampoco hay bolas. Ya se le acabó el desayuno al colega Totoro. Pues Pues ahí. Hoy me voy a hacer las faltas, Totoro. ¿Qué opinas? Mira, Totoro, si me haces caso, me cambio el diseño de la pieza de la espalda que me voy a hacer y me hago un retrato tuyo. Es que ni así, tío. A ver, homie fellas. Os voy a explicar mi rutina de pre-tatuaje en la espalda. Que no tengo ninguna fija, pero es para recalcar lo que yo hago y que creo que sí que da resultados y que creo que es algo que todos deberíais hacer si os queréis hacer sesiones largas y pasarla más o menos bien. Me he despertado más temprano de lo normal porque he quedado con Jota a las 10 de la mañana. Entonces, si quedo con Jota a las 10 de la mañana y me levanto a las 9 y 10, me ducho rápido y voy más estresado que Cristo en ayunas y después lo paso mal y estoy tenso. Entonces, hay varias cosas importantes que tienen que ocurrir una mañana si quieres tener un día decente. Y es tener tiempo para ducharte bien, para hacerte un buen desayuno, para hacerte un buen café o dos. Yo me hago uno antes de desayunar para que el estómago empiece ahí. Primero bebo agua, un poquito de agua primero. Después un café para que las tripas empiecen a funcionar y con suerte me cague y después me hago el desayuno. Si no descomo primero, pues como. Una vez comido y ya con el café y tal, lo ideal sería que nos diese tiempo a proceder a expeler nuestros excrementos en el inodoro. Así sería perfecto, porque ya vamos vacíos, comidos, cafeinados y descansados y duchados, que es como uno tiene que ir a hacerse una pieza gigante. Voy a enseñar lo que voy a comer, ¿vale? What we have for breakfast today es unos huevazos. Granja Virgen del Rosario, no sé cuáles, son huevos de paqui, los pillé en un paqui. Queso Gouda, ¿por qué no? Grasita. Protes, más protes, con grasa. Grasa y protes, siempre bien. Y pan. Pan de Rustic Bakery con masa madre 10%. 10% solo. ¿Dónde está mi masa madre, el 100%? Tenemos que encontrar la masa madre, el 100%. Fermentación de 14 horas, perfecto. Tiene que ser de 14 horas, no de menos, chicos. Nada, que va, da igual. Sí, yo qué sé. Ah, y un tomate. Bueno, en realidad tengo dos, el otro está en la nevera. Con esto lo que nos hacemos es unos buenos pancitos, así, en la toaster. ¡A callar! ¡Que te calles! ¡A callar! Esa era una referencia de la película Idiocracia, por cierto. Lo que os iba a contar es, basically, que nos tostamos unos panazos, nos hacemos un revuelto de huevos, al pan le echamos tomatito, porque estamos en Cataluña, entonces hay que hacer el pan tumaca, luego le ponemos quesito, le ponemos jamón serrano y le tiramos el revuelto. ¡Uf, qué buenos tos! Está más bueno que este brother que veis aquí. Voy a hacerme de comer.
Bueno, y así sería la vaina. Aquí tenemos pan, aunque no se vea, cubierto con queso, jamón, tomate y huevos revueltos. Aquí más huevos revueltos y aquí más pan tostado. Y con esto vamos bien para la primera mitad del día y luego nos hacemos algo más para continuar, ¿no? Lo típico. Bueno, Goblin Fellas, aquí estamos una vez más. Me dirijo a hacerme la espalda. Ahora sí que el terror es evidente, latente, incipiente. La madre que me parió. Llevo temiendo este momento años. De verdad, ¿eh? Tengo una sensación como muy clara de que la espalda me va a doler muchísimo. Y es una pieza a la que le tengo muchísimas ganas y estoy excesivamente emocionado, porque es la pieza más grande que me voy a hacer, es la pieza que más sesiones me va a llevar, es de las piezas que mejor he pensado, de las más bonitas, de las más impactantes, de las más barrocas, de las más técnicamente impresionantes. Pero claro, me la tengo que hacer. Creo que me quedo como el acento galleguísimo ahí. Es lo que hay. Como ya dije en otros vídeos, me da la risa, pues la peor frase de la historia. El dolor es temporal, pero la facha es eterna. Y a eso hemos venido, a este mundo, a mejorar cada día y a ser más facheros cada día. Y en eso me encuentro ahora mismo, en esas me encuentro. Así que nada, voy a entrar en Sija y a disfrutar. Hemos venido a disfrutar. A disfrutar mis huevos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! Es que no se puede pedir más, sinceramente. O sea, dejando las reservas del blanco entre la línea y el negro y el sólido, ¿sabes? Como siempre hacemos, y aquí también. Y aquí había pensado en meterle en la barriga, o dejarla así o meterle un gris. Pero bueno, eso... Sí, eso no lo vamos a hacer hoy. Eso no viene bien. Wow. No tienes límite de tiempo hoy, ¿eh? No, nunca tengo cuando vengo aquí, que lo sepas. ¿Cuándo te vas? ¿Para allá? Mañana, sí. ¿Para Helsinki ya? Sí. Me mola que le toquen el culo, René. Es que tengo para empezar y no parar de explicarte historias de los Homicelas, tío. Hay tatuajes de Dragon Ball que, o sea, y de tal que flipo los dineros que están. Pero claro, yo tienes derecho a que no te guste también. Pero simplemente comenté eso, que a mí personalmente, que ese tío, que a mí, para ese estilo que no me... Mal distribuidos o más feos o no sé qué. Sí. Y luego me puse en su Instagram y era un típico de tigre mano, ¿sabes? Sí. De estos, o un, sí. Un Joker o algo así. Sí, uno de esos. Dices, pero tío... Y uno que... De hecho, justo cuando te tiraste a imprimir, le di la foto a mi chica y me dijo, Dios, es enorme. Pero tan hacer ahí... Claro, sí, te lo puedes llevar si quieres. O te lo mando y lo imprimes allí. También. Más fácil. Sí. Porque si no, se te va a doblar. ¿También hoy? ¿O me quedo algún pelacho? Ahí va. Alfredo, ¿eh? ¿Sí? Perfecto. Pam, pam, pam. Y el Bullaken. Perfecto. Vale, pues ahora sí que sí, ¿eh? ¡Oh! Ahora sí que sí. Además, que algo guapísimo está aquí. Esto se va a poder tapar de. ¡Uy, Alfredo! Voy a sentar. ¡Tengo miedo! ¡Teño miedo! ¡Teño miedo! Más vale que tenga eso. ¡Caray! Aquí, al final, esto nos encaja guay porque es túnica negra, con el contraste de esto le vamos a poder meter bastante negro para tapar. En la mano, el puño se ve bien, la cara de la serpiente no queda en el ángulo total. Y luego, mirad esta maravilla, estas patitas aquí. ¡Hombre! ¡Va, chaval! ¡Cómo alegro de oír eso! Es
Quiero más separado, ¿sí? Mis cachas. Vale, deja caer el vestido. Un poquito, ¿eh? Sí, eso. ¿Qué tengo que hacer, René? De pie, ¿sabes? Cuando estás tumbado se dobla, normal, pero y cuando estés de pie tiene que estar perfecto. ¿Preparado? Preparadísimo. Nací preparado. No, en realidad no. ¿Quieres empezar por donde más duele? ¿No? Estoy pensando, si dijiste antes que igual solo hacemos la mitad de la línea, ¿tiene quizás más sentido hacer la mitad de la espalda superior que la mitad de la espalda inferior? Visualmente para mí sí. Sí, para mí también. Sí, pues entonces vamos a empezar por arriba, sí. ¿Vale? Y voy a hacer todo el tronco superior este de aquí, ¿vale? Vale. Hasta que llegue a la cabeza de la serpiente y a ver cómo estamos. Vale. Vale. ¿Estás bien ahí? Vale, pues venga, no va a ser un paseo, ¿vale? Esta movida del dron. Estoy escapando del dron. Estoy escapando del dron. La luna se empeñó en quedarse viuda. ¡Bumba! Y yo con trampa siempre en la ruleta rusa. Me gusto como manero, Nicolás y Buda. Vuelo de front Instagram. Les veo en un fotón de clásica. Llevo pegatina de la ONU. Seremos presos políticos yo una vez porque a sorto. ¿Qué pasa, homie de las celas? Tengo la voz así súper profunda porque llevo... A ver cómo grabo esto. Desde Colombia. Espero que se vea. Llevamos un rato ahí dándole. Y la verdad es que muy bien. No puedes mentir. ¿Veis? Queda un buen trecho, sobre todo teniendo en cuenta que va hasta aquí. Me lo estoy pasando bastante bien, no os voy a mentir. Oh, lo siento. Siento provocaros así, ¿eh? No es mi intención. Claro, es que ahora me encuentro con el problema de... Mira, de que es difícil grabar así. Pero bueno, es lo que hay. Sensaciones. Estoy gordo. Esa es mi sensación. Muy bien, muy bien. Estoy como en un trance raro. Hostia, tengo un ojo hinchado de repente. ¿Por qué tengo los ojos hinchados? Bueno, estoy flipando. Se me debió subir la sangre a la cabeza. Porque tengo unos ojos rarísimos, tío. Qué fuerte. ¿Te molesta mucho si estoy así un poco? No. Vale. Se me ha hinchado un ojo con mis felas. No entiendo por qué. Está
estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pues vale, vale. Sí, descanso. Corta más el tiempo que tu opinión, que las toques el corazón. Lo juro, pasa que lo tienes al día, niño de los que marea y marea. Como subir en la montaña rusa, y con mis amos, amos, así te pego. Un exacto, jefe, te acepta en el día. Sinceramente, pero hasta aquí, que es casi todo lo que tenemos hecho, os queda, ¿no? Un poquito aquí y una pata ahí, y la espalda. Hasta aquí es una mega sesión para hacer la espalda, ¿eh? O sea, no te rayes porque ya es mucho, ¿eh? O sea, lo que hemos hecho ya hoy ya es, porque hubieras aguantado hasta aquí, yo ya hubiera estado contento, para que te imagines, de lo que suele aguantar la peña a las espaldas, ¿sabes? Gomifelas, aquí estoy con mi ojo hinchado. Debe ser que de estar todo el rato boca abajo en el hueco de la camilla, se me hinchó un ojo muchísimo. Y eso me ha tocado los huevos muchísimo. Porque basta que te pegues 400 viajes para tatuarte, que vayas de Helsinki a Frankfurt, de Frankfurt a Barcelona, de Barcelona a Coruña, de Coruña a Barcelona tal, que te hagas una pieza enorme en la espalda y con lo que tengas que lidiar es con un ojo hinchado que ha salido de la nada. Me toca bastante la moral y estoy bastante acabado ya, estoy como cansado. No tan cansado como parece con este ojo que tengo, porque realmente me encuentro bien y la sesión no ha ido tan mal, pero ya las últimas líneas me están reventando y me queda todo el culo, o sea, es una pieza enorme, es enorme. Bueno, aquí está. Realmente no sé si se ve bien, pero bueno. Estoy un poco para la rastra, la verdad. Muy contento porque realmente, bueno, no sé si se ve por aquí, pero hemos hecho un trozaco enorme, la verdad. Y estamos aquí ya 4 horas y pico. Pero bueno, ¿qué es eso? Que me sabe mal este final agridulce ahí de con el ojo hinchado. Es que parezco tonto, de verdad, y no he hecho nada. Ni me han pegado, ni me he golpeado, ni nada. He estado simplemente boca abajo durante las 2 primeras horas súper concentrado. Y debe ser que pincé el ojo contra el borde, ¿sabes? Porque es una camilla y tiene el hueco. Debe ser algo así, no sé, pero estoy un poco molesto con el tema. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan. Lo típico, ¿no? Te haces la espalda y un ojo morado, un clásico. Tener cuidado con eso. Nada, eso. Voy a ver qué puedo hacer de últimas líneas y eso, y mañana viajo. Así que tampoco me puedo aquí propasar de hacer una sesión del trillón y reventarme y pillar fiebre y un ojo hinchado y mañana hacerme 400 viajes con la espalda del ojo hinchado, no tiene sentido, así que... Como era una retirada a tiempo, es una victoria. Y tampoco es una retirada, que, o sea, ya veréis, me he hecho ahí un porronazo de líneas que ya va un buen trecho. Pero bueno, queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por el apoyo, os quiero. Una perra, sí, no sé, que le importase a alguien. Bueno, Gomifel, vamos ahí con la recta final del perdedor. No, quiero un poquito hacia mí. ¿Cómo? Quiero hacer un poquito hacia aquí, así. Más. Más, ponte de lado. Mete el culo más para adentro. Vale, y ahora estira las piernas. Pues vale. Tira un poquito tu brazo hacia arriba. Vale, todo lo que habíamos dicho está marcado. Sí.
quieres hacer? Menudo momento, ¿no? De la vida. Ahora mismo. Ya está, ¿no? ¿Lo dejamos? Yo creo que sí. Vale. Tú mates. ¿Te voy a limpiar? Vale, si quieres tiramos más, ¿eh? A mí no me importa. Es que... Pero vamos. Siento que el espejo, acuérdate de mí. Of course you're a victim. Life is suffering. Yes. Pick up your damn suffering and bear it. Cuando me sienta lejos, cuando me vea sonriendo en nuestras fotos, yo te cantaba loca y a la vez me canto un bolo, me siento raro, que si en un parque de liada ya hace frío, que no estallo, soy el dueño del establo, sabes que no doblo, lo rompo, doy la cara por nosotros, paso. Es lo normal, la mitad de la línea, para las sesiones de espalda así de grande, es lo normal. Tampoco sé si yo, la línea entera, estaría en condiciones de hacerla también. Ya, es que aún queda un trozo. No, nos quedan otras 4 horas. Si quieres sigo con la serpiente hasta que digas basta. Oh look, it's better. It's like no, it's not better. Things are complicated and to fix things is really hard. Y a ver lo que aguanto. Bueno, dale Juan, dale todo. Vamos. 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 Esta última tirada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, estamos bien. Oh. ¿Estás bien? Sí, estoy de lujo. Mejor que antes, la verdad. Ahora sí, ¿eh? De aquí, con la pata, todo para arriba. Bueno, ni tan mal. ¿Qué pasa, homifelas? Ya estamos. ¿Qué pasa, homifelas? Bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué pasa, homifelas? Ya salí de Sija. Sija. Y nada, ya estoy un poco más animado. Hubo ahí un momento a mitad de la sesión cuando se me hinchó el ojo sin motivo alguno, que me empecé a poner muy, muy mal. Pero mal porque soy un hipocondríaco de cuidado, ¿sabes? Y a nadie le gusta estar tumbado 2 horas haciendo lo que sea, en mi caso tatuándome la espalda entera, pero da igual, como si estás echando una siesta o yo qué sé. Y cuando te levantas, tu cara es distinta, o sea, literalmente tu cara se ha deformado, como si hubieses tenido una especie de reacción alérgica o de lo que sea. Claro, yo me quedé loquísimo, sobre todo porque mañana tengo que viajar. Entonces, cuando uno no está en casa, yo esto lo explico para compartirlo con vosotros, ¿eh? Porque me he dado cuenta de que me puse tan nervioso por eso. Yo mañana tengo que pillar 2 vuelos y tengo que arrastrar una maleta y una mochila. Y vuelvo a casa a ver a Emmy después de 21 días, que le he hecho un montón de menos. Entonces, lo último que quiero es que ocurra algo que esté fuera de mi control, que no me permita viajar, ¿sabes? Coger un avión mañana, por ejemplo. Y cuando haces todo lo que yo he hecho estas navidades, todo sale rodado y al final de repente se te infla la cara, yo pensé, como me esté dando una reacción alérgica ahora y me vaya a poner fatal, pues mira tú la gracia, ¿sabes? Directo al hospital en tiempos de pandemia, con media espalda tatuada y la cara como un globo. Pero intenté tranquilizarme y echarle un poco de hielo y poner la cabeza en una posición que no fuese la que tuve todo ese rato. Pero claro, mientras yo hacía eso me seguía tatuando, entonces ahí perdí la concentración completamente. La primera tirada de las líneas de arriba de la espalda fueron fluidísimas. Me dolió muy poco, estaba ahí en un estado de flow exageradamente bueno, del palo que Jota flipó. Está mal que yo lo diga, ¿no? En plan, poniendo palabras en la boca de Jota. Pero el tío me dijo, prepárate para sufrir. Y las 2 primeras horas estuve que
no me quedé dormido porque estábamos escuchando trap altísimo. Y fue después de eso, precisamente, con lo chill que estaba, debí meter la cabeza ahí en el hueco, en exceso, hacer una presión extraña, no sé qué pasó, se me hinchó el ojo, y ahí me puse un poco hipocondríaco, ¿no? Rollo, se me fue el estado del guerrero este, y pensé como un poco, a ver si me voy a poner malito, y si me pongo malito no quiero, ¿sabes? O no sé, una sensación rara, aún así mantuve la calma a todo esto, intentando grabar mientras yo solo, ¿sabes? Porque Damián, que es un crack, Damián, te envío un abrazo enorme, y mi amigo Damián Morales, fotógrafo, pondré su Instagram por aquí para que le echéis un ojo, se vino a grabarme toda la sesión, estuvimos tirando fotos ayer, es un tío sensacional, es un tío brutal, lo que pasa es que tenía que ir a trabajar, entonces se fue, y yo después de eso tenía una cámara allí, un trípode al que le faltaba una historia, otra cámara que pensábamos que iba a grabar todo el rato y no grabó todo el rato, en fin, o sea, muchas movidas en la cabeza. Más tatuarte la espalda, que ya debería ser una movida bastante grande, de por sí. Lo que os quería contar es eso, que tatuarse la espalda es como la vida. A veces estás en lo más alto y de repente bajas de golpe. ¿Pero qué le vamos a hacer? Igualmente, me hice un tronchazo de espalda que ya no contaba con ello. O sea, lo mejor que yo me imaginaba que podría haber pasado en referencia a esta sesión era que por algún motivo estuviésemos locos, todo fuese súper fluido, tuviésemos un montón de tiempo, nos encontrásemos increíble y me hiciese la espalda de cuello a nalgas. Pero teniendo en cuenta la cantidad de líneas, la cantidad de trabajo y tal, pues tampoco era muy factible. Y al final, oye, hicimos un buen tronchazo. Juzgadlo vosotros mismos. Yo estoy contento. Sobre todo porque le tenía miedo a la espalda. Desde, como dije al principio del vídeo. Así que nada, creo que no tengo mucho más que contar. Muchísimas gracias a Jota de nuevo, aunque muchas veces no ve mis vídeos, pero igual este lo ve. Y si no, a Mocho, que le anda pidiendo fotos de mi pito, no te las vamos a dar, Mocho. Pajéate con otra cosa. Un abrazo enorme a Damián por ayudarme con la sesión y un abrazo enorme a todos vosotros por mostrar todo el interés que estáis mostrando por mi proyecto. Yo encantado de compartirlo con vosotros. Y nada más, me voy a cenar un poco, descansar y mañana pillo el vuelo de vuelta a Escandinavia. Os quiero mucho, metedle like al vídeo si no se lo habéis dado, compartidlo. Quiero que este vídeo llegue lejísimo. Tan lejos como estos panas en sus motoretas. Y eso, ayudadme, metedle un like, dejad un comment, compartidlo y me dais la vida. Os quiero un montón, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde está el amigo Totoro? Ya se ha ido. ¡No!